¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Estamos comenzando una nueva mañana de Entre Surcos y Corrales en este miércoles 31 de mayo de 2017 aquí en la pantalla de América Sport, cerrando el mes 5 de este 2017. Se va el quinto mes y como dirían los viejos, cómo se pasa el tiempo, qué rápido se va pasando el año. Nosotros aquí, como desde febrero, llevando adelante este programa en esta hora de 6 y media, 7 y media, con toda la información del sector más productivo del país. Hoy un programa cargado de información, estaremos repasando diferentes voces, muchos protagonistas tenemos en esta jornada de miércoles para cerrar el mes de mayo. Vamos a estar escuchando palabras de la Asociación Argentina de Brangus, el presidente del INTA, vamos a estar haciendo referencia también a novedades que tiene el sector, como lo son el trigo, protagonistas que hablarán del mercado interno ganadero, hablaremos también, tendremos protagonistas que estarán haciendo referencia a las economías regionales y de qué manera hay que apuntalar a nuestro país para salir adelante. También, obviamente, estaremos repasando la situación hídrica, lo que está sucediendo con la Laguna La Picasa, hay novedades. Ayer yo hacía referencia cuando iba al remate de la Loren Lincoln con lo que veía con la Laguna de Gómez, bueno, la Ruta 7 muy castigada, la zona muy castigada, así que un programa cargado de información y obviamente donde estaremos actualizando la agenda, porque hay muchos remates que se están dando, lo que es la modalidad remates generales, pero también los primeros remates de cabaña, los primeros reproductores que salen a la venta en otoño están también aquí en Entre Surcos y Corrales y hoy estaremos actualizando la agenda de cómo viene la jornada para hoy y los posteriores días, porque hay actividad, porque hay información, porque hay cobertura, y obviamente, ya lo sabe usted, la mejor y mayor cobertura la encontrará aquí en Entre Surcos y Corrales. No solo en esta hora de programa, en las mañanas aquí de América Sport, cuando usted amanece y se levanta para comenzar la jornada, sino también podrá acceder a toda esa información en www.entresurcosycorrales.com. Ahí usted puede acceder no solo a los resultados de todos los remates, a la agenda de cómo se va a ir desarrollando cada una de las actividades, sino también a la palabra de protagonistas, imágenes de las ventas y los diferentes ejemplares, la palabra de los columnistas, de los compañeros que tenemos aquí, como son Jorge Spinelli, como son Isabel Subirá. Todos ustedes, toda la información, los informes especiales, los encuentra en www.entresurcosycorrales.com. Nuestro sitio web a su disposición para que usted acceda en cualquier momento a todo lo que tiene que saber sobre el sector más productivo del país. Obviamente que también lo puede hacer a través de las redes sociales, porque en Facebook nos encuentra como Entre Surcos y Corrales, en Twitter como Entre S&C, nuestro Instagram Entre Surcos y Corrales todo junto. Para comunicarse con nosotros, info@entresurcosycorrales.com. Dicho todo esto, vamos a comenzar a desandar el camino de la información, porque como le decía, mucho protagonista. Lo que a nosotros nos interesa es que usted tenga la información de la digna fuente, del protagonista, de primera mano. Nosotros solo ser el vehículo que la pone en el aire y que trata de analizar y de acompañar lo que los protagonistas nos dicen. Por ese motivo, vamos a comenzar esta mañana de información viendo y escuchando al presidente del INTA, Amadeo Nicora, hablando de un biotecnológico que preverá o reducirá la muerte de los terneros. Vemos y escuchamos entonces, abriendo esta mañana para el hombre de campo, el presidente del INTA. Es el primer biológico aceptado con esta tecnología como un medicamento. Antes esta tecnología era aceptada, o sea, la inmunoglobulina en yema de huevo era aceptada para suplementos nutricionales. Ahora está, en esta ocasión, es el primer biológico aceptado como un medicamento. Ese es el valor que tiene lo que estamos haciendo. Producimos este producto y obviamente tenemos la inscripción en Senasa, la habilitación para comercializar, para exportar. La empresa socia nuestra es una de las principales empresas de exportación de productos veterinarios, así que estimamos que con este producto, que soluciona uno de los graves problemas de la producción ganadera. Y ahí pasaba Amadeo Nicora haciendo referencia a este biotecnológico en lo que era, como le decía yo, palabras de protagonistas, el presidente del INTA. Seguimos en el camino de los diferentes protagonistas, personajes que tiene el sector ganadero, en este caso el vicepresidente de la Asociación Argentina de Brangus, el señor Martín García Fernández, hablando de una innovación, se podría decir, porque Brangus propuso junto con los Petersen hacer hamburguesas con carne Brangus, con ojo de bife,
y exponerlo al consumidor local y que de esa manera se vaya conociendo y se vaya insertando cada vez más el estilo de la carne Brangus, que vayan conociendo el sabor de la carne Brangus. Así que en una innovadora propuesta, en una idea llamativa, los Petersen junto con la Brangus realizaron hamburguesas. Escuchamos entonces al vicepresidente de la Asociación Argentina de Brangus, Martín García Fernández. Bueno, esto es una acción que emprendimos ya desde hace tiempo en la Brangus, que es poner en contacto el animal, la genética, con el público particularmente que concurre a este tipo de exposiciones. Ya estamos el año pasado y el anteaño en una acción que hicimos en Palermo, con ojo de bife Brangus, que realmente fue un éxito y nos parece bueno que la gente pueda ver un producto que pensamos que es de gran calidad y que se diferencia por su sistema de crianza, por los ambientes donde está el Brangus, que son totalmente naturales. Hoy una demanda muy fuerte en la sociedad. La gente que en Argentina no hace falta enseñar a comer carne, todos sabemos comer carne. Nuestra raza tiene una serie de ventajas. Hace muchos años exportamos cota Hilton, tenemos nuestro porcentaje de faena que va con ese destino y sabemos que todos los estudios del INTA y particulares y privados dan que la calidad de carne es de excelente característica. Estamos trabajando mucho en genética con eso. Estamos también, se ha mejorado tanto hoy día los sistemas de engorde en Argentina que con pequeñas suplementaciones uno logra el acabado perfecto, el engrasamiento necesario y un producto, digamos, sustentable para poder ofrecer al consumidor. Y repasada la palabra del vicepresidente de la Asociación Argentina de Brangus, se nos fue el primer bloque en esta mañana de apertura, en esta mañana de 31 de mayo. Le doy tiempo para que usted acomode o vaya nuevamente a llamar a los chicos que tienen que ir al colegio para que caliente el agua para el mate, prepare el café. A la vuelta estaremos repasando la cobertura que dejó el remate televisado, el primer remate desarrollado por Hilda Nass en Chajarí. Campos y Ganados Sociedad Anónima y su remate televisado por Canal Rural desde Agroactiva. Jueves 1 de junio, desde las 14 horas, 7.000 vacunos. Entrando, 400 cabezas de filó y exportación, 900 terneros machos, 2.100 terneros machos y hembras, 1.300 hembras, 600 vacas de invernada, 140 vaquillonas para entorar, 350 vaquillonas con garantía de preñez y 1.150 vacas con garantía de preñez. Agronación, 180 días tasa cero y 365 días al 18% anual. Te recuerdo, Campos y Ganados en Agroactiva, jueves 1 de junio, 7.000 vacunos. Segundo bloque de Entre Surcos y Corrales en esta mañana de miércoles y, como le decía, la cobertura no solo de remates físicos por internet, sino también televisados, la encuentra aquí en Entre Surcos y Corrales. Ayer, primer remate que realizaba la casa consignataria Hilda Nass en la localidad de Chajarí, provincia de Entre Ríos. Estaba el presidente de la sociedad rural, referentes del Rosgan, en un marco más que interesante por este nuevo emprendimiento, por esta modalidad de remate televisados, de poder llevarla Hilda Nass a Chajarí. Así que, si les parece, estuvo en la cobertura Alejandra Palomino, el señor Cristian Hammerler. Vamos a comenzar a compartir las imágenes, cómo aparecían los primeros lotes, cómo comenzaba la subasta, y luego yo le empiezo a contar categoría por categoría los valores que se iban realizando. De acá de Mocoretá, 60 son, 135, 140 kilos, el lote 7. Andrés y Pedro Alves, establecimiento San Antonio, están a 3 kilómetros de Mocoretá. Hereford, de 6 a 8 meses, muy buena clase, muy buen estado. 32 machos, 28 hembras, machos castrados, están a campo, sanidad completa, conoce mi amigo, garrapatanó. Destetados y al pie de la madre. Muy buen lote de terneros, hijos de vaquillas y toros de buena esperanza que tenemos el remate el 6 de julio. Livianos, parejos, el lote está compuesto 20 hembras y 22 machos al pie de la madre, el resto está destetado. 38 me dijeron, gracias. 38, 38, 38, 38. 20, 40, 60. 60, 80. 80,
39, 20, 40, 39, 20, voy a mi derecha, 39, 21, 39, 22, te espero, 40, 60. No, ya estaba, ya lo gritaba, 39, 41, 39, 42, 60, 80. 80, la calidad lo vale. 39, 60, 1, 39, 62, 39, 60 y fue. Están en los conquistadores, Bradford, Hereford de 7 a 9 meses, clase muy buena, estado bueno, castrado los machos. Son 19 machos, 51 hembras, mínimo 120, máximo 240, un lote un poco desparejo, mochos astados destetados, pero todos de muy buena clase, ¿eh? 30 días de la carga, ustedes conocen la calidad de la hacienda Buena Esperanza, puede ser que sea un lote desparejo, pero la calidad la tiene. ¿Cuánto me dicen que vale? Oferta. 35, 35, 35, 35, se me borraron todo acá. 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 pesos 1, 35 pesos 2, 35 pesos y fue. 30 días de la carga. 35, 1, 35, 2. Y bueno, dale, ponele. 35, 1, 35, 2. 35 y fue 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 36, última, última, 36, 35, 80, 1, 35, 80, 2, 35, te espero, 36. No, 36 hay que poner. 36, 20. Hay que esperar los teléfonos. 20, 40. Y luego de compartir las primeras imágenes de este remate televisado, yo le cuento que Hilda Raz, en Chajarí, provincia de Entre Ríos, subastó un total de 3.487 cabezas, con un plazo para el pago de 30, 60 y 90 días, con el martillo de Bernardo Socias y Sebastián Garat, en lo que era gordo, invernada y cría. Subastaron vacas gordas de 21 pesos a 22 pesos con 50 y novillos de 26 pesos con 50 el promedio general, 92 las cabezas en lo que era el gordo, pasamos a la invernada y en el macho, los terneros menores a 160 kilos fueron de los 35,80 a los 45 pesos. El de 160 a 180 kilos de 36,70 a 39,40. El de 180 a 200 kilos de 34,30 a 39,40. El ternero de 200 a 230 kilos de 34,30 a 37 pesos. Ternero de 230 a 260 de 34,80 fue el promedio general. 1.509 las cabezas en el macho en la invernada. Seguía la actividad, seguían apareciendo los lotes en pantalla. Seguían los martilleros buscando las ofertas que llegaban por teléfono. Compartimos más imágenes y a la vuelta le cuento la hembra y también los valores que dejó el vientre. Vamos, señores, otro de los buenos lotes, lote 9, 75, son de 150 kilos. Juan Leonel Avancini, establecimiento del Curupí, 5 kilómetros de Curuzú, Hereford y Caretas de 4 a 5 meses, clase buena, estado bueno, machos castrados, son 37 machos, 38 hembras, están a campo, sanidad completa, mío mío sí, garrapata no, al pie de la madre, mochos y mochados, lote de recomendación de mucha estructura, se pesan en balanza la sociedad de Curuzú, con el 3%... 30 y 60 días, ¿eh? 30 y 60 días, cambiamos acá. Muy buen lote, buena calidad. ¿Cuánto me dicen que vale? 36 pesos me dijeron, vamos. 36, 36, 36, 20, 40, 40, 60. 40 me dijiste que no. 60.
40 va por vos. 36, 40, 36, 40, 36, 40, 40, 36, 40, 40, 36, 40, 40, 36, 40, 40, 36, 40, 40, 60, 50, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 80. Luis, 80 acá, 80, 80, 90. 90, 90, 38, 37, 37, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 37, 20, 30, 30, 30, 40. 37, 30, 1, 37, 32, 37, 30, te espero, tal, 40, 50, 50, 60, 60, 37, 50, 60, 70. Vamos, Fabián, vamos a ganarle. 70. 37, 61, 37, 62, 70, 80. No lo tenemos mirando, que nos está mirando acá. 80, 90. Ponen el 38, cerralo y lo vas a llevar al lote, vamos. No. 37, 80 fue, o 70 iba, ¿no? 80. Vamos con el lote 10, 80 y 6 son de 140 kilos. Vamos con el lote de Miguel Bromar, el Curupicaí. 7 kilómetros a la, se hizo a Montecaseros. Bradford de 6 a 8 meses, clase buena, muy buena. Son 43 machos, 43 hembras. Estado bueno, están los machos castrados, campo más suplementación, sanidad completa, conoce el mío, garrapata no, peso mínimo 130, máximo 160, promedio 140 kilos, muy buen lote de terneros y terneras de calidad, flacos, tratados, hay 8, 10 pampizados, 30 y 60 días, ¿eh? Están destetados, muy buen lote, ¿eh? Vienen dos lotes más. Yo creo que es en total una doble piso y una simple. Muy buena calidad de hacienda. Ustedes la están viendo. Filmamos en el barro. ¿Cuánto me dicen que vale? 36 pesos me dijeron, vamos a trabajar. 36, 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
34 pesos con 30 centavos. 739 lo que eran las hembras de la invernada. Por último había vientres. Y yo le cuento que las vaquillonas sin servicio fueron a 8.400 pesos. Que las vacas sin servicio fueron de 5.580 a 9.940 pesos. Que las vacas con garantía de preñez usadas se vendieron de 7.800 a 8.500 pesos. Vaca usada con cría, 5.250 pesos. 1.147 los vientres vendidos por Hildarraz, de un total de 3.487 cabezas subastadas en Chajarí, Entre Ríos, en este primer remate televisado en esa localidad, con Bernardo Socias y Sebastián Garate en el martillo. 30, 60, 90 días los plazos para el pago. Repasado entonces este acontecimiento, este importante acontecimiento que recibía Chajarí ahí en la provincia de Entre Ríos, tener esta modalidad y este evento de remate televisado y que se pueda ver en todo el país. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa en esta mañana de Entre Surcos y Corrales. Como siempre le digo, la mañana de la información del sector más productivo del país. A la vuelta, más remates, más protagonistas, más información. Alfredo S. Mondino y sus próximos remates. El viernes 2 de junio en Villa Huidobro, 1.500 vacunos. El viernes 9 de junio en Buena Esperanza, 3.500 vacunos. Tercer bloque de Entre Surcos y Corrales en este 31 de mayo. Seguimos compartiendo información, seguimos compartiendo coberturas. Obviamente hubo actividad en diferentes regiones de nuestro país, de la provincia de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con los remates. En este caso, la modalidad remate por internet que desarrollaba la firma Edgardo Vittori. Si le parece, señor director, ponemos la placa y repasamos y actualizamos los valores que dejó dicha subasta. Edgardo Vittori subastó por internet 2.235 cabezas en su remate número 83, invernada y cría, las categorías con 30, 45, 50, 60, 90 y hasta 120 días de plazo para el pago. Juan Corser Casti en el martillo, esto transcurrió desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y en la invernada los terneros machos menores a 160 kilos se vendieron de 35,20 a 40 pesos con 10. El de 160 a 180 kilos, de 35,90 a 37 pesos con 40. Ternero de 180 a 200 kilos, de 34,60 a 38,40. Ternero de 200 a 230 kilos, de 34,80 a 36,10. Ternero de 230 a 260, 34 pesos con 20. Novillito mayor a 300 kilos, 30 pesos con 40 centavos. 1.187 lo que era el macho, la hembra, la ternera menor a 150 kilos, seguimos viendo en la placa, de 35,20 a 40 pesos con 10. La de 150 a 170, de 34,60 a 36,70. La ternera de 170 a 190 kilos, de 34,60 a 37 pesos. La ternera de 190 a 210 kilos, 34 pesos con 20 centavos. La vaquillona de 210 a 250, 34 pesos con 20. Vaquillona mayor a 290 kilos, 30 pesos, 667 las hembras de la invernada. Por último, los vientres, las vaquillonas con garantía de preñez fueron de 12.750 a 15.700 pesos. Las vacas sin servicio de 7.722 a 9.020 pesos. Vaca con garantía de preñez nueva de 12.000 a 13.600 pesos. Vaca con garantía de preñez de medio uso, 11.700 pesos. Vaca con garantía de preñez usada, 7.700 a 9.300 pesos. 381 las cabezas en el vientre, de un total de 2.235 subastadas por Edgardo Vittori desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, con 30, 45, 50, 60, 90 y hasta 120 días de plazo para el pago en lo que era invernada de cría, en este remate número 83 por internet, con el martillo de Juan José Ercasti. Repasado también Edgardo Vittori, otro acontecimiento, otro remate, otra modalidad. Tuvimos el remate televisado de Hildarraz, ahora llegaba el momento del remate por internet, de repasar los valores que hizo Edgardo Vittori. Cambiamos el ámbito de la información, dejamos las subastas, volvemos a palabra de protagonistas. En este caso vamos a compartir al señor Alfredo Olmedo, que es diputado nacional, hablando un poco de la actualidad productiva de nuestro país, del momento de las economías regionales y de qué manera hay que trabajar o de qué manera él presupone que hay que seguir el camino para sacar el país adelante. Vemos y escuchamos entonces
La palabra del diputado nacional, el salteño Alfredo Olmedo. Yo me imagino un mundo distinto, sinceramente. Un mundo con que vuelva la cultura del trabajo, que vuelvan los valores, que vuelva el respeto, que vuelva el aprendizaje. Mire, si usted se quiere imaginar el campo produciendo, no tiene que soñar tanto. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Llamarlo a sus hijos, llevarlo al campo. Si es posible hacerlo vivir en el campo, como es mi caso, que valore la tierra, que aprenda desde abajo cómo se produce, que se capacite, que estudie y que se forme junto al campo. En el campo el sol quizás sale a una hora distinta que en la ciudad, calienta de una forma distinta y se va de una forma distinta. Entonces, mire, acá le voy a hacer muy simple, ¿eh? Hacen falta más aradores y menos oradores, ¿eh? Hay que probar laburando, ¿eh? ¿Qué proyectos tiene puntualmente en la Cámara de Diputados para el sector agropecuario? Tengo 95 proyectos ley presentados. Soy el diputado de la Nación con más proyectos presentados. Pero a ver, usted, con el tema del campo, un tema, estoy en economías regionales y no es lo mismo la problemática que tiene Río Cuarto con la problemática que tiene Salta, puntualmente. Entonces hay que ver lugar por lugar y además producción por producción. Lógicamente, el tema de baja impositiva, sobre todo a lo que aportamos a riqueza a nuestra sociedad. El campo argentino le produce la riqueza a todos los argentinos. Y curiosamente, el gobierno muchas veces lo traba en Buenos Aires. Entonces, tiene que mirar hacia el interior del país a través de bajar los fletes, a través del tema de las carreteras. Lo único que queremos es que el Estado cumpla la función de Estado. ¿Cómo? La ruta tiene que estar, el tren tiene que funcionar, el hospital lo tiene que atender, la escuela tiene que enseñar, no hacerlo pasar de grado, los oficios se lo tiene que dar de jóvenes, no cuando ya está perdido en la droga un chico. Todos los proyectos van en ecuación a ese tema. El problema de los argentinos lo vamos a resolver los argentinos. Y acá hay que dejar de ser víctima y hay que ser protagonista. Así que yo los invito a todos los argentinos que seamos protagonistas. Repasado entonces también la palabra del diputado nacional Alfredo Olmedo, haciendo, como decía, referencia a las economías regionales, a los diferentes puntos a tener en cuenta. Nosotros seguimos repasando y seguimos con la información que tiene que ver con el sector más productivo del país, porque nos vamos de las economías regionales a las predicciones que tiene el gobierno para el próximo año, o sea, para este año en la campaña de siembra, y lo que dará como fruto el año que viene con lo que es el trigo. Porque para el gobierno, la próxima cosecha de trigo podría acercarse a los 20 millones de toneladas. La Argentina podría alcanzar esta nueva campaña 2017-2018 una cosecha de trigo cercana a las 20 millones de toneladas, según prevé el gobierno, cifra que sería récord. Así lo expresó Reuters Martín Moreno, director nacional de estimaciones del Ministerio de Agroindustria. Vamos a estar cerca de los 20 millones de toneladas. Eso es una proyección posible. Nos apoyamos básicamente en un incremento del paquete tecnológico. Estamos hablando de variedades diferentes, de semilla y fundamentalmente de fertilizantes. Esta estimación del funcionario de agroindustria se ubica muy por encima de lo previsto por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que espera 17,5 millones de toneladas. Vale agregar que mientras la Bolsa de Cereales porteña aguarda una suba del área de 5,1 a 5,5 millones de hectáreas, entre la campaña 2016 y 2017 y 2017 y 2018, agroindustria estima una merma de 6,36 a 6 millones de hectáreas. Es decir, con menos área igual se produciría más, de acuerdo a la estimación de Moreno. En tanto, como lo informaron, en la pampa húmeda hay 2,5 millones de hectáreas que continúan muy amenazadas por el agua, situación que podría afectar la siembra de trigo, que recién cubrió el 5,4% de la superficie que calculó la Bolsa de Cereales porteñas. Y ahí estamos entonces con las estimaciones que hace la Bolsa de Cereales, así como también desde el Ministerio de Agroindustria. Veremos qué es lo que sucede con esta nueva campaña de trigo, un cultivo que Argentina necesita producir, pero es cierto también un cultivo que a la hora de sembrarse hoy hay condiciones que no dan para que se pueda desarrollar de excelente forma. Así que veremos si es que los campos pueden ser sembrados en tiempo y forma y Argentina puede batir los récords, porque la realidad es que Argentina siempre fue gran productora de trigo, tiene que volver a estar en los primeros niveles y ojalá que estas estimaciones que dan desde el Ministerio se cumplan por el beneficio de todos. Hacemos una nueva pausa en Entre Surcos y Corrales, estamos aquí en la pantalla de América Sport.
hasta las 7:30, repasando mucha información, mucho protagonista, como le decía, actualidad en lo que tiene que ver no solo con la ganadería, sino también con la agricultura y los diferentes sectores productivos de nuestro país. Pausa, a la vuelta, seguimos compartiendo esta mañana para El Hombre de Campo. Jauregui Lorda en Bransen, miércoles 31 de mayo, desde las 14:30 horas, 3.000 vacunos, entrando 1.700 terneros angus y caretas, 100 terneros y novillitos orando y 1.000 terneras y vaquillonas. Destacamos además de Cabaña Alicia Beatriz de Carlos Monayer, 20 toros angus negros y colorados de 2 a 3 años de bajo peso al nacer y 30 vaquillonas con garantía de preñez, parición julio agosto. Además, 200 vacas y vaquillonas con garantía de preñez y con cría al pie. El miércoles 31 en Bransen, Jauregui Lorda, 3.000 vacunos y Alicia Beatriz. Cuarto bloque de Entre Surcos y Corrales en este último día del mes de mayo, cerrando el mes 5 del 2017. Como le decía, palabra de protagonistas, información de los diferentes sectores en las diferentes regiones de nuestro país. Por ese motivo, en este cuarto bloque vamos a comenzar escuchando, como le decía, más personalidades, más voces que van contando las situaciones que están viviendo en cada una de las regiones. Como es el caso de Ricardo Cela, que pertenece a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, que nos habla un poco del clima, de las condiciones climáticas y de cómo esto le ha afectado a toda la región. Vemos y escuchamos la palabra de este productor agropecuario aquí, en la mañana de Entre Surcos y Corrales. Estamos en una zona extraordinariamente productiva. Hemos tenido algunos años muy buenos en cuanto a lo climático y eso hoy nos está jugando una muy mala pasada porque se pasó para el otro lado. El ciclo húmedo, digamos, está produciendo el ciclo húmedo, la lluvia y algunas otras cosas que no se hicieron o que se hicieron mal, que nos están generando un problema muy importante en el sur de la provincia de Córdoba, en el este de la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en parte de la provincia de Buenos Aires. En realidad la ganadería yo la veo muy bien, con un alto potencial, salvo la situación esta climática, que hay regiones completas que están fuera de posibilidades, ¿no? Pero la ganadería, estamos hablando de 1.200.000 cabezas más y creciendo, o sea, yo lo veo realmente muy interesante. Respecto de las otras actividades, la lechería, bueno, con sus terribles problemas, afectados también, porque casualmente las zonas donde se producen estas inundaciones son las zonas lecheras, son zonas que tienen cualidades particulares lecheras. Entonces, bueno, ahí tenemos otro problema, regionalmente estamos con complicaciones, no específicamente en Río Cuarto, sino más al sur y al este. La falta de competitividad o la afectación, desde mi punto de vista, no está dada, digamos, no está dada por una cuestión de diferencia de cambio, es decir, por un atraso cambiario que sí existe, pero que la solución, digamos, no puede ser que siempre pretendamos la solución a través de la devaluación, porque ese es pan para hoy, hambre para mañana. No estamos resolviendo los problemas. ¿Cómo los resolveríamos los problemas? Bueno, es un proceso largo. Eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, en definitiva, que haya más trabajo, que bajen los impuestos, pero bueno, el gobierno eligió una vía de gradualismo, y el gradualismo es esto, es decir, no podemos pretender gradualismo para algunas cosas y shock para otras. Ahí pasaba Ricardo Cela, dejamos la situación climática, la voz de productores de diferentes regiones de nuestro país y nos venimos al mercado ganadero, porque quien hace referencia a cómo se viene desarrollando el mercado interno, la comercialización en los diferentes remates, es el señor Carlos Pujol, titular de Benito Pujol y compañía, quien participa y tiene casilla en el mercado de Hacienda Liniers, quien también es parte importante de las diferentes subastas y de lo que lleva adelante el Rosgo. Hace referencia un poco a cómo se viene dando el mercado, cómo está el mercado liviano, cómo se viene desarrollando toda la actividad ganadera aquí en nuestro país. Así que si le parece, escuchamos a Carlos Pujol en esta mañana para El Hombre de Campo. Son muy firmes, sobre todo el macho, con una visión de futuro, donde están participando muchos recriadores, donde está comprando el ternero
por precio y no por precio al kilo, sino por bulto, pensando en una recría y después terminación ya novillos de 450 kilos, 420. Y eso es un negocio, el mejor negocio que está en oferta hoy, aquel que lo pueda hacer lógicamente. Y después, bueno, el premio que tiene el livianito, el muy livianito, que terminado liviano, mejor dicho, y que ya está pesando 200, 220 kilos, que también tiene mucha demanda. Un poco demorada la hembra, fundamentalmente porque al Fildot se le está engrasando mucho la hembra rápidamente, entonces lo limita en su oferta, entonces la hembra liviana no está tan buscada. Pero sí, con sorpresa, se han vendido unas terneras para futuras madres, que eso es un buen negocio de inversión a largo plazo, porque comprar hoy terneras 220 kilos para darle servicio a los 300 kilos de una excelente clase y calidad, se ha vendido con precio superlativo. Así que yo veo un negocio, la verdad, un negocio favorable. Y ahí pasaba Carlos Pujol, de Benito Pujol y compañía, como le decía, haciendo referencia al mercado ganadero. Y seguimos en lo que es la ganadería, porque en este caso vamos a ver y escuchar la palabra del vicepresidente del Instituto de Promoción de Carne y Vacuna, el señor Mario Rabetino, haciendo referencia a que la industria aún no es competitiva, a de qué manera hay que trabajar, dónde tiene que también participar el gobierno para que el sector cárnico y la industria vuelva a tener la competitividad que nuestro país necesita. Escuchamos y vemos entonces al vicepresidente del IPCBA, Mario Rabetino. ¿Cómo está el tema de la carne en materia de exportación? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo están los mercados internacionales? ¿Cuáles son los problemas que todavía tiene que afrontar el productor y la industria ante las solicitudes al gobierno de determinado tipo de facilidades? Tratando de hacer una síntesis, en materia de producción, Argentina tiene que recomponer su stock ganadero. Eso es un proceso biológico inevitable e indispensable para poder recuperar espacios y protagonismo en el mercado internacional. En lo que hace a la industria frigorífica concretamente, estamos pasando un periodo difícil que está determinado por la falta de competitividad del sector. Esa falta de competitividad tiene tres puntos principales, que es el precio del novillo más alto en el Mercosur en dólares, el detrimento que tiene en estos momentos el mercado internacional en materia de precios, y después el tipo de cambio, que como es por todos conocido, no ayuda al sector exportador en este momento. Por eso resulta fundamental que el gobierno implemente efectivamente y de manera inmediata los subsidios que otorgó. En el mes de enero, el gobierno nacional otorgó al sector de la industria exportadora subsidios y después, en una reunión posterior, se implementó un subsidio adicional. Pero lamentablemente no lo hemos hecho efectivo a la fecha, y la verdad que en la medida que eso no se logre concretar, la industria exportadora va a estar sufriendo de manera permanente. Es una situación complicada porque fuimos un sector de punta el año pasado en materia de negociación salarial. Se firmó un convenio con un 42% contra una inflación anual del 36.5, y estamos en este momento negociando nuevas paritarias, o sea que el tema laboral revierte para nosotros un tema fundamental en estos momentos. Tenemos que estar convencidos todos en la cadena de ganados y carnes que es la oportunidad que estábamos esperando, que este gobierno, más allá de temas puntuales como estas cuestiones que estamos planteando, nosotros sabemos que está para acompañarnos y que nos ha manifestado la recuperación del sector cárnico en todo nivel, manteniendo los niveles de consumo y recuperando espacios en el mercado internacional. Entonces, el compromiso permanente de todos para que esto se haga realidad. Pasaba el IPCBA, pasaba la referencia a la industria cárnica y también pasaba este cuarto bloque en la mañana de Entre Surcos y Corrales aquí en la pantalla de América Sport. Vamos a hacer la última pausa. A la vuelta, le digo, quédese porque vamos a estar hablando de la actualidad de la Picasa. Tenemos también seguramente la palabra de un protagonista que tendrá actividad interesante hoy aquí en la Sociedad Rural de Tandil y obviamente los números finales que ya lo tiene acostumbrado Entre Surcos y Corrales. Pausa. A la vuelta, como siempre le digo, más información. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda.
Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cartelera de remates para hoy en los remates generales en Brance, en especial invernada y cría con Jauregui Lorda. En Guanguelén, Martín y Alonso, Gordo, invernada y cría. En Tandil, sucesores de Brivio y compañía, Gordo, invernada y cría. Para el jueves 1 de junio, en Armstrong, en remate televisado en el marco de Agroactiva 2017 con campos y ganados. En Ayacucho, Gordo, invernada y cría con Alza Gunzué y compañía. En Azul, Hacienda para Faena de Néstor Ibuenaga. En Carué, Gregorio Avera Asturi, Gordo, invernada y cría. En Coronel Suárez, Gordo, invernada y cría, Monasterio Tattersall. En Juan José Castelli, también Monasterio Tattersall, Gordo, invernada y cría. En Rauch, desde las 11, Hacienda a la Balanza, Urcade Albelu y compañía. En Rufino, Gordo, invernada y cría con Martín Gelalor. Y en Venado Tuerto, Martín Gelalor, también Gordo, invernada y cría. En Vieites, Gordo, invernada y cría, Jauregui Lorda. Viernes 2 de junio, estaba programado en General Alvear el remate de Orella, diferido para el viernes 9 de junio. En Villa Huidobro, Gordo, invernada y cría, con Alfredo S. Mondino. Agenda en los remates de cabaña. Para hoy, Casamú en Atucha con Marco Sachaval. En Bransen, Alicia Beatriz con Jauregui Lorda. En Tandil, Don Rodolfo, el Rincón de los Pepe con sucesores de Brivio. Para el jueves 1 de junio, el Palenque de Beltrán en Borde Nave con Edgardo Vittori. Para el viernes 2 de junio, Cabaña Hueglén Sur desde Guanguelén con Monasterio Tattersall. Cabaña Alicia Beatriz en Saladillo con Cibero y compañía. Quinto y último bloque de Entre Surcos y Corrales. En esta mañana de miércoles, aquí estamos hasta las 7:30 llevando adelante todo lo que tiene que ver con el sector más productivo del país, como les decía, las diferentes voces, la actualidad en las noticias, los resúmenes de los remates, todo lo encuentra en Entre Surcos y Corrales. Obviamente www.entresurcosycorrales.com y ahí podrá seguir todas las alternativas de lo que nosotros mostramos aquí mañana tras mañana en esta hora de programa. Como le anticipaba un poco en la apertura y en el bloque anterior, se agrava la situación de la Picasa y nuevamente las aguas comienzan a cubrir la ruta nacional número 7. Según el jefe comunal de Distrito Santafesino, de Aarón Castellanos, Walter Ramacín, la laguna crece un centímetro por día y hoy está entre 60 y 70 centímetros sobre la ruta nacional 7. El agua no da tregua en el distrito de Aarón Castellanos, en Santa Fe, donde la crecida de la laguna Picasa avanza cada vez más sobre el pueblo y la ruta nacional 7. Así lo aseguró el jefe comunal de la zona, Walter Ramacín, quien sostuvo que en los últimos días la situación no ha variado, continúa siendo crítica, porque sigue ingresando agua hacia la zona. La Picasa crece un centímetro por día y hoy está entre 60 y 70 centímetros sobre la ruta nacional 7, contó Ramacín. En ese sentido, explicó que todo el sur de Santa Fe está en alerta por el avance del agua sobre los pueblos y campos. Al crecer la laguna, compromete a varios pueblos y si bien por ahora no afecta a la parte urbana, sí se verán afectadas las zonas rurales adyacentes. Por suerte, no hay evacuados en Aarón Castellanos, solo dos familias de un campo de la zona al quedar aislados por la inundación y ante una emergencia los trasladamos al pueblo, detalló el intendente. De todas maneras, aclaró que cuando llueve a 100 kilómetros a la redonda igual se complica la situación porque toda esa agua viene para la Picasa. No es necesario que lluevan en Aarón Castellanos para que la laguna desborde. La situación, como le decíamos, de la Picasa en el sur de Santa Fe, nosotros también lo podemos ver en la parte que toca de la provincia de Buenos Aires y todo lo que es la zona anegada que tiene la Picasa. La verdad que uno ve las imágenes y es un finito puente que tiene la Ruta Nacional 7 que cruza un mar de agua, que es lo que hoy es la Picasa, campos y campos bajo agua y obviamente una ruta que cada vez va padeciendo las consecuencias de la Picasa porque la crecida, el oleamiento que va generando esa masa de agua hace que los cimientos se vayan desmembrando y ya se pueden ver trabajos de que las defensas se han tenido que correr cada vez más adentro, casi contra la cinta asfáltica,
porque el agua va erosionando las bases y va carcomiendo donde van puestas y donde van afirmadas todas las defensas que tiene ese tramo de la Laguna de la Picasa. Esperemos que el clima ayude, que el agua cese, que las obras puedan seguir realizándose y que la Picasa se pueda controlar y que la Ruta Nacional 7 pueda volver a ser transitada, porque hoy es un tramo más que importante, una arteria más que interesante e importante que tiene la producción de nuestro país y el tráfico en general, y está afectada por esta inundación y por esta crecida de esta gran laguna La Picasa, que afecta a Buenos Aires y al sur de Santa Fe. Continuamos en Entre Surcos y Corrales con la actualidad. Como les decía, hoy actividad importante hay aquí en Tandil, remate de sucesores de Brivio y compañía, un remate general, y luego hay reproductores. Por ese motivo, para entrar en detalles y para que nos cuentes cómo vendrá la jornada de hoy en lo que tiene que ver con este primer remate de otoño, con los reproductores que salen a la venta, estamos en comunicación con Ezequiel Lopepe, a quienes ya saludamos. Buena mañana, Ezequiel Lopepe, hoy miércoles 31 de mayo, en lo que es ya la previa al primer remate del año con los reproductores aquí en Tandil, junto a Cabañas Invitadas. Buen día, Pablo, saludo a toda la audiencia. Ezequiel, imagino ya, como todos los años, la adrenalina, pese a por ahí la experiencia o la costumbre de trabajar con Hacienda, de tener que realizar un nuevo remate con una interesante cantidad de ejemplares que van a traer, que van a exponer aquí en Tandil, y también con la ayuda y el acompañamiento de Cabañas Invitadas. Sí, Pablo, sí, la realidad que, bueno, el año pasado que tomamos el desafío de hacer esta venta de otoño, donde bueno, por ahí es siempre otoño, es una época distinta a lo que son los remates de primavera, es un porcentaje mucho más chico de vientre los que se toran. Entonces, bueno, con la expectativa lógica de ver cómo arranca el año y para nosotros inaugurar un poco la temporada de venta de toros. Contanos, Ezequiel, con qué viene el rincón, con qué es lo que se destaca, contar a la gente qué es lo que va a encontrar cuando se acerque aquí a la sociedad rural. Mirá, Pablo, vamos a estar llevando unos 20 toros, de los cuales hay un toro puro de pedigree y el resto puro controlado, donde por ahí la novedad más importante es que todos los toros tienen evaluación genómica. Eso es lo que permite, bueno, tiene una cantidad de información muy muy importante, desde todas las características de crecimiento, características carniceras e inclusive hasta deficiencia de conversión de alimento, pero bueno, lo por ahí más importante es que se pueden caracterizar bien los toros de facilidad de partos. Entonces, quien vaya a la feria se va a poder encontrar con los toros que son aptos para 15 meses, con los toros que son aptos para 18 meses, con los toros que son aptos para 20 meses, con una caracterización muy específica, muy importante, tomada una base de datos que es global, que reúne animales de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Argentina. Entonces, creo que eso es lo muy novedoso para los toros comerciales, digamos, y que quien venga a comprar un toro se va a llevar un animal probado y certificado, sabiendo que no va a tener problemas. Eso te iba a decir, un aporte muy valioso y que impone y que demuestra que el avance de la tecnología, el poner el foco en ciertas cuestiones puntuales, hacen que a la hora de presentar a los animales, el productor también tenga esta información que quizás hace unos años no era que no se tenía en cuenta, sino era más difícil, y me parece que poder brindarle todas estas características, todos estos datos que vos estás marcando, creo que es un paso no solo para el remate de ustedes, sino me parece que es un paso importante que va asumiendo la ganadería. Sí, seguro. Hace unos años sufrimos con el boom de la agricultura, sufrimos un poquito la transformación de la ganadería, ¿no? Y eso, también la ganadería cuando perdió mucha competitividad, a los que quedamos adentro del negocio nos hizo empezar a pensar cuáles eran las herramientas con las que teníamos que empezar a trabajar cuando el negocio volviera a ser competitivo. Esta herramienta puntual de la genómica es algo que se ha desarrollado en los últimos años, o sea que esto era imposible pensarlo hace 8 o 10 años. Hoy por hoy es una realidad, y además
Nosotros, como siempre decimos, estamos empezando a trabajar en lo que es la ganadería de precisión. Hace unos años la agricultura sufrió esa transformación y ese avance, y hoy por hoy lo tenemos que tratar de desarrollar nosotros. Además de todo el análisis genómico, los toros tienen evaluación de calidad seminal. Bueno, tienen un montón de cuestiones que hacen que quien venga a buscar un producto se va a llevar un producto muy confiable desde todos los puntos que tiene que tener un reproductor para salir a campo. Y además de los reproductores machos, van a estar con vaquillonas, o sea que la fábrica, la madre de los futuros, también la va a poder adquirir el productor. Sí. Van a estar llegando, bueno, tanto nosotros vamos con el Angus, el remate conjunto con la familia Chazarreta, que yo soy Shorto, que también es un rodeo que trabaja desde la concepción similar a nosotros. A mí me toca hacer la parte técnica en ese rodeo, entonces, la plataforma de trabajo es bastante uniforme, animales con mucha facilidad de parto, con información genética, y los vientres, va a haber vientres Shorton y va a haber vientres Angus, tanto nuestros como de Cabaña Inambú, que es una cabaña muy reconocida, con ganadora de varias veces del circuito bonaerense, multipremiada, que comparte la zona nuestra en ellos están cerquita de Ramos Otero, y bueno, nos acompañaron el año pasado en Rauch, y este año por suerte nos van a acompañar en Tandil también. Me parece, Ezequiel, que está todo dado para que sea un muy buen puntapié inicial, un muy buen remate de otoño, no solo por lo que aporta el rincón, sino también por el acompañamiento, como decías vos, de don Rodolfo, de la familia Chazarreta, que venga Inambú. Me parece que va a ser una jornada interesante la que vamos a tener hoy aquí en Tandil. Esperemos, Pablo, lo aprovecho para invitar a toda la gente que se acerque a la sociedad rural. Bueno, va a haber un almuerzo, así que quien se acerque antes del mediodía no se va a ir venado, como se dice, pero realmente creemos que sí, esperemos que la gente acompañe. Las condiciones, por lo menos desde la parte vendedora, están dadas para que quien venga a buscar un producto de calidad y con garantías se los pueda llevar. Ezequiel, te agradecemos este ratito con nosotros, te dejamos que sigas en la labor de lo que será la previa a este remate, y seguramente continuaremos esta charla después de las ventas ahí en la rural. Bueno, Pablo, de ya muchas gracias a todo el equipo de Entre Surcos, siempre nos están acompañando, están haciendo siempre un trabajo muy importante, difundiendo todas y cada una de las actividades donde hay vacas, donde hay ganadería. Así que muchas gracias a ustedes también y los esperamos a todos. Bueno, ahí pasaba y le agradecemos la palabra a Ezequiel Lopepe de Cabaña El Rincón, que junto a don Rodolfo de la familia Chazarreta, a Cabaña Inambú, tendrán una jornada más que interesante hoy aquí en la Sociedad Rural de Tandil. Nosotros ya estamos, como siempre le digo, en la recta final de Entre Surcos y Corrales. Por ese motivo les vamos a contar los valores indicativos de la última semana del ternero, la ternera y el novillo para arrendamiento. El ternero de 180 a 200 kilos promedió 37 pesos con 89 centavos. La ternera de 170 a 190 kilos, un promedio de 35 pesos con 79 centavos. El novillo para arrendamiento de 431 a 460 de Liniers, 32 pesos con 03 centavos. Repasados los valores indicativos, y para cerrar esta jornada nos vamos al mercado central para contarles cómo fue la jornada de ayer en el mercado de papa. Total de camiones negociados, 15 en la nave de papa, 5 en los puestos 10. Bolsas en el piso, 6.500. La de Córdoba de 140 pesos. La del sudeste de 80 a 110 pesos. La del sudeste en los puestos por kilo se mantuvo a 4 pesos con 79 centavos. La cebolla de 60 a 90 pesos por bolsa. Repasada la papa también desde el mercado central, vamos llegando al final de esta jornada de Entre Surcos y Corrales aquí en la pantalla de América Sport. Se nos ha pasado una nueva hora de programa con todos los protagonistas, con toda la información de los diferentes sectores, los diferentes rubros más productivos de nuestro país. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado. En la dirección técnica estuvo el señor Cristian Hammerler, quien les habla, Pablo Retondo. Les deseamos que comiencen bien esta jornada de miércoles, este último día del mes de mayo, que la culminen de igual forma mañana, Dios mediante, a partir de las 6:30 y en una hora de programa, la cita obligada con el hombre de campo, la cita obligada del sector más productivo del país. Aquí, en la pantalla de América Sport, como cada mañana, Entre Surcos y Corrales. Llegando más lejos para estar más cerca.